Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Yo soy Jime Torres. Y yo Jacinta Costa. Los invitamos a preparar una rosca de Pascuas casera. Los ingredientes son 500 gramos de harina, 30 gramos de levadura fresca, 150 mililitros de leche tibia, 130 gramos de azúcar, 2 huevos, el jugo de media naranja, la ralladura de una naranja y 100 gramos de manteca. Preparamos una esponja con la leche tibia, la levadura fresca y una cucharada de azúcar. Vamos a formar la masa combinando la harina con el resto del azúcar, la ralladura de la naranja y en el centro armamos una corona para colocar los huevos, el jugo de la naranja. Preparamos la masa incorporando los ingredientes desde el centro y hacia afuera hasta que se forme una masa y no queden más ingredientes secos sueltos. Amasamos durante 7 a 8 minutos, agregamos la manteca y amasamos unos 8 o 9 minutos más para que nos quede una masa bien suave. Formamos la rosca, la pincelamos con huevo, la espolvoreamos con azúcar y la dejamos leudar unos 6 minutos más hasta llevarla al horno a 180 grados. Esperamos a que se enfríe completamente la rosca para decorarla con crema pastelera, almendras tostadas picadas y un delicioso huevo de Pascua de chocolate. ¡Felices Pascuas!